En la milla, en la ciento, en la versión 102 de The Juggler van quedando todos listos. Se dio la partida en The Juggler bastante, bastante nivelada. Por la parte del medio salió huyendo en la punta el ejemplar Whiskey Echo. Saltó en la punta por la parte interior. Por la parte de afuera va pasando Maggi. Va desarrollando gran velocidad Maggi. Va forzando hacia el comando por un cuerpo Whiskey Echo. Va avanzando segundo, tercero por dentro. Va quedando Final Jobardi. De cuarto se está colocando el ejemplar a Roway Thomas. Va avanzando hacia el cuarto lugar. De quinto ha quedado Mios. En el último lugar ha quedado el favorito Court of Honor. Ha quedado en la última posición, acercándose a los 800 metros, el comando lo mantiene Maggi, mantiene la punta por dos cuerpos, segundo, está presionando Whiskey Echo, en el tercer lugar por fuera viene avanzando Final Jobardi, de cuarto por dentro va quedando Runaway Tonga, va quedando en el cuarto lugar, de quinto ha quedado Mios, en el último lugar comienza a avanzar Corey Honor, comienza con su atropellada, acercándose a los 550 metros, Maggi mantiene la punta por un cuerpo claro, en el segundo lugar está insistiendo Whiskey Echo, va insistiendo por el medio, entrando a la recta final, de atrás está avanzando Mios, Runaway Goma, también viene cogiendo el paso, están en la recta final, el comando dominando Final Jobardi, va pasando por fuera hacia el comando, de atrás Mios, el que viene metiendo fuerte, y va pasando Court of Honor, se viene presentando Raudo en el medio, va Court of Honor, va pasando de viaje, Court of Honor, ha pasado de viaje, y está votando con Junior, con John Velázquez, dominado por dos, tres, cuatro cuerpos, Corey Honor logrando imponerse fácil. Segundo está finalizando Final Jobardi, tercero está arribando Runaway Thomas, de cuarto finaliza dentro Mios, más atrás está arribando Maggi, después está finalizando el ejemplar Whiskey Echo.